Hola, ¿cómo estás? Continuando con nuestro especial de Metal Gear Solid. Hoy le toca al Metal Gear Solid 2, Sons of the Liberty. Sí, este se dividió en dos partes, en dos juegos realmente. El primero que solo se llamó Metal Gear Solid, Sons of the Liberty, como tú lo puedes ver aquí. Y hubo una segunda parte que también se llamó Substance, que esta se puede dividir en el Substance para PlayStation 2 y Xbox, y también el que salió en HD para PlayStation y Xbox 360, que ya era con una configuración de 720p de remasterizado. Entonces, de esa sería cómo está dividido. La parte importante de Metal Gear que nosotros tenemos de aquí realmente es el nuevo personaje Raiden. Para mí, que salí del Metal Gear Solid 1, la verdad no me gustó Raiden como segundo personaje. Saber que la primera parte del juego, o menos de la mitad, realmente la cuarta parte es la única que la manejas con Solid Snake, es el que tiene la trama más, para mí, confusa, más mezclada. Tienes que estar súper pendiente de los detalles de la historia. Algo que también no me gustó es que solo dos personajes de los villanos son los que les llegas a derrotar completamente, y el uno es el de las bombas, Fatman, y el otro es Solidus Snake. El resto de personajes quedan vivos. Sí, esa es una parte que igual no me gustó. Entonces, realmente no me gustó mucho el jugar con Raiden. Hay una parte también de que queda sin ropa y otra parte de la espada. Entonces, no, realmente Metal Gear Solid 2 para mí sí me dejó mucho que desear. En la parte del Metal Gear Solid 3 sí es súper importante, porque el 2 es el que dispara para el 3. Otra parte muy importante también es que en el Metal Gear Solid 2 tenemos la parte de Solid Snake haciendo skate. También tenemos otro punto importante, que este es el último juego donde tienes las VR Missions. Entonces, vamos a ver lo que fue este juego. Yo les llegué a jugar en los dos niveles de dificultad, en normal y en hard. Realmente, en hard, competirse todos los Metal Gear Solid Raid para mí fue de las misiones más complicadas. Pasé 2 horas, son alrededor de 16 Metal Gear Solid Raid que tienes que derrotar para continuar con la historia. Bueno, veamos la diferencia entre las tres versiones de Metal Gear Solid 2. La primera, Sons of the Liberty, como tal, solamente tiene la historia. La Substance es la más completa porque tiene el Snake on Skateboarding, ¿sí? Tiene también las visiones VR y las Mission States. Y la versión HD Substance 2 tiene todo menos lo del skateboarding. Ahora hablemos del Snake Skateboarding. Para mí me pareció los controles un poco sosos, un poco lentos, no me gustó mucho. En cambio, de la parte de las versiones VR es mucho más completa, porque puedes jugar tanto con Snake como con Raiden, siendo estas misiones, las de Metal Gear Solid 2, las únicas que te permiten jugar con dos jugadores al mismo tiempo. Sí, las Mission Tales son muy interesantes, son otra visión de la historia del Metal Gear Solid 2. Entonces, eso también son puntos importantes. Aclarar que cuando tú comienzas la historia aparece Snake. Cuando ya vas a jugar por segunda ocasión, te aparece el Raiden en la intro de Metal Gear Solid, es decir, al momento de presionar Start. Entonces, eso sería un complemento a la parte de Metal Gear. Ya te permite hacer más cosas con respecto al Metal Gear Solid 1, caminar con la caja. Otra cosa de lo que te puedes colgarte de las paredes. Los dog tags aquí fue la idea de este Metal Gear Solid. Entonces, muchas gracias. Hasta la próxima.